Buenas noches, esto es La Última Pregunta aquí por la pantalla de Next TV, como siempre, los lunes a partir de las 9 de la noche, y esta vez con José Caruso en la entrevista. Durante una hora vamos a hablar sobre seguridad, también algunas cuestiones personales como para distender esta entrevista. Y muy interesante la definición que deja de corrupción, una última reflexión al final a propósito de La Última Pregunta. Así que los invitamos a todos ustedes, todo el equipo que es que conforma La Última Pregunta, que hace La Última Pregunta aquí por Next TV, a pasar una hora con José Caruso, a hablar de sus hijas. También se conmueve en algún momento, presten atención, son los clímax de este programa. Así que gracias por estar como siempre los lunes a las 9 de la noche y lo invitamos a pasar los próximos 60 minutos juntos hasta llegar a las 10. Es comandante general de Gendarmería Nacional, licenciado en Relaciones Internacionales. Posee un posgrado con el título de profesor universitario en Relaciones Internacionales, un postítulo como especialista en seguridad y resolución de conflictos. Está en Rafaela, la ciudad que lo vio nacer y a la que ama. En la actualidad fue convocado para desempeñarse como asesor nuevamente en la Municipalidad de Rafaela. Hoy, en La Última Pregunta, entrevistamos al licenciado José Caruso. Gracias por estar aquí con nosotros en La Última Pregunta por Next TV. Hoy con José Caruso. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pedro? Bueno, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Experto en seguridad, el tema del momento en la ciudad, en la provincia, en el país, la cuestión de la seguridad, cómo nos atraviesa, ¿no? Sí, realmente es lamentable que sea un problema. En realidad tendría que ser una cuestión de tratamiento como la salud, como la educación pública, ¿no es cierto? Debatir sobre políticas, sobre formas de hacerla cada vez mejor. Sin embargo, da la impresión que estamos corriendo tras los problemas. O sea, siempre los problemas nos van superando y vamos poniendo parches uno sobre el otro. Bueno, y es difícil encontrar en ciudades como Rafael o en ciudades de 1.000 habitantes especialistas en temas de seguridad. Y usted lo es. Y mira acá, Rafaelino. Quiero ir hacia atrás. ¿Cómo nace su vínculo? ¿Cómo llegó a ser un gendarme? Bueno, ¿se acuerda? Si yo lo cuento... ¿Mucho? Sí, hace muchísimo. En realidad, si yo lo cuento, no me van a creer porque tengo que nombrar cosas como unas revistas de historieta que existían en un determinado momento, el Tony, sí. ¿No es cierto?, donde había en una de las tiras un gendarme que se llamaba Paco Almiral. Claro, el gendarme era el personaje, ¿no es cierto? Bueno, mirando eso y, bueno, después averiguando, a los 18 años... En esos momentos Rafaela era expulsiva de alguna manera si uno quería estudiar. Los destinos clásicos eran Rosario, Santa Fe, Córdoba, algunos La Plata y otros, como yo tuve que elegir la carrera de gendarmería, ¿no es cierto? Claro, ¿y a dónde fue? En Buenos Aires. Buenos Aires. La escuela de oficiales de gendarmería está en Ezeiza. Bien. Y después toda una vida, una carrera. Y después toda una vida, 37 años de servicio en gendarmería, como yo siempre digo, 23 mudanzas en mi vida. Uf. ¿Cierto? 17 de ellas arrastrando a mi familia de un lado para el otro, viviendo en toda la Argentina, lo que es maravilloso, ¿no es cierto? Visto a la distancia todas las experiencias vividas. Viví también en Chile, porque estuve
agregado, estuve haciendo cursos especiales en Carabineros de Chile, así que durante 2 años viví en Santiago. Bien, y cuénteme, si usted mira hacia atrás esos tantos años de labor en Gendarmería, una de las fuerzas más importantes del Estado Nacional en materia de seguridad, ¿qué le dejó? ¿Le dejó amigos? ¿Le dejó una capacitación enorme y por eso este reconocimiento en la ciudad de sus saberes? Sí, realmente, digamos, la experiencia más maravillosa es conocer tanta gente, tener muchos buenos y malos momentos y saber sopesar un poquitito toda esa experiencia para, digamos, recordar los buenos y tratar de minimizar los malos momentos. Yo imagino que esos malos momentos muchas veces tienen que ver con la historia nacional. Los malos momentos tienen que ver con la historia nacional, obviamente, y tienen que ver con la violencia, porque no podemos negar que un hombre de armas, cualquiera que sea, está entrenado en un ambiente para manejar violencia, ¿no es cierto? Y nunca es grato. No. Nunca es grato. Situaciones de alto estrés. Exactamente, así es. Bueno, y después de esa carrera muy activa dentro de Gendarmería, la posibilidad de ser funcionario en un municipio mediano como Rafaela. Sí, cuando yo me retiré, en el año 2005-2006, ocurrió el hecho de Cromañón. Ahí fui inmediatamente convocado en la ciudad de Buenos Aires para conformar una unidad que se llamaba Unidad de Análisis, donde hicimos aceleradamente un estudio de todas las deficiencias que tenía por ese entonces la municipalidad en materia de seguridad. Y bueno, y terminada la tarea, ya digamos no me quedaba más nada que volver a mi terruño, volver a Rafaela. Aparte, en ese momento, Omar Perotti me urgía que volviera. Ah, sí. Sí, para trabajar en algunas, precisamente en cuestiones vinculadas a la seguridad dentro de Rafaela, porque era, en ese momento lo veíamos como una especie de proceso casi irreversible. Una nueva competencia de los gobiernos locales, ¿no? La seguridad. No era competencia de los gobiernos locales, pero sí sentíamos que las demandas iban a ir a los gobiernos locales, como efectivamente ocurrió en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Y eso fue entendido en ese momento por toda la dirigencia política de la ciudad, no solamente el oficialismo, ¿eh? Tengo muy presente a Fito Enrico en ese caso. ¿No es cierto? De que obviamente captaron de que la cuestión se venía complicando día a día y que las demandas iban a ir para la clase política local. Y bueno, y así fue que nació la GUR y usted estuvo ahí en ese momento tan importante. Sí, digamos, la GUR es la creación más emblemática, pero en realidad lo que elaboramos en ese momento fue un programa muy pensado sobre seguridad ciudadana para una ciudad de 100.000 habitantes, de un estándar social importante como era Rafael en ese momento, con una geografía plana, con recursos propios también importantes. Entonces, el programa contemplaba la creación de la GUR, contemplaba un gran análisis de georreferencia de todas las actividades, peligros y todo lo que sucedía en la ciudad, tratar de georreferenciarlos de alguna manera para poder anticipar, para poder analizar, para poder estudiar. Y la tercera parte, que es la que quedó más inconclusa en el momento en que yo presenté mi renuncia, que era una especie de central de comunicaciones unificada que pudiera captar todos los reclamos y las demandas de toda índole, ¿no es cierto? Y de ahí derivarlas y dar soluciones en forma inmediata. Hoy, parte de esa tercera pata que nos había quedado
incumplida, por decirlo de alguna manera, encuentra su reflejo en el comando único unificado, en el comando unificado, ¿no es cierto?, en el comando operativo unificado, para responder precisamente a las demandas vinculadas a la seguridad. Y cuando usted habla de la renuncia, habla del 2012. Exactamente. Que ahí hubo alguna diferencia de concepto, de criterio, como dijo usted. Sí, por supuesto. Sí. Como suele suceder entre hombres de bien y en el nivel político. ¿No es cierto? Puede si las cosas y... no van de determinada manera, uno tiene que dar el paso al costado. Y ahora volvió y esto está en camino de conformación, porque claro, es un espacio nuevo en donde hay muchas fuerzas que participan, pero que en realidad está en construcción, ¿no? Y como dicen ustedes, va a ir mejorando en función de la práctica. Así es. Yo creo que la idea de la creación del Comando Operativo Unificado, que es una idea que parte de Gendarmería directamente, ¿no es cierto? Nos la propuso el comandante general Brilloni, que es el jefe de la región que comprende a la ciudad de Rafaela. Ajá. Nos la propuso al intendente Castellano y a mí. La captamos inmediatamente y nos dimos cuenta de que era la solución para muchos problemas, sobre todo de coordinación. Todos sabemos que en cualquier actividad de la vida, coordinando, se ahorran esfuerzos y se toman decisiones mucho más efectivas, ¿no es cierto? De acuerdo. Para cerrar este primer bloque de la última pregunta, de los cuatro bloques que vamos a tener, de la última pregunta que le vamos a hacer, o lo va a hacer un invitado especial en el último bloque, tenemos una imagen para compartir. Así que le vamos a pedir una opinión sobre la imagen que Francisco va a poner en el aire en este momento. Cuéntenos, ¿dónde es eso? ¿Quién es? ¿Es usted, para algún desprevenido? Obviamente, sí, soy yo. Eso es Ushuaia. Ajá. Eso es Ushuaia. ¿Más eso o menos qué año? Y 87, 88 tiene que haber sido. Ajá. Por el uniforme que estoy teniendo, esa boina negra es del destacamento móvil. Ajá. Ese es del destacamento móvil de Campo de Mayo. Bien, hace frío por ahí, ¿no? Muchísimo, muchísimo, pero más frío así es por el tipo de conflicto que existía en ese momento en Ushuaia, que era tremendo, la policía relevada de sus funciones, la gente en la calle, las autoridades sin poder dar respuesta, fueron momentos muy, muy difíciles, muy, muy complicados. Bueno, gracias por este primer bloque, José. Nosotros le decimos a todos ustedes que vamos a una pausa. Estamos con José Caruso, que es, ¿cómo lo presentamos? ¿Colaborador? ¿Asesor de materia de seguridad del municipio? Colaborador. Ahí está. Vamos a seguir hablando entonces en el próximo bloque con algunas preguntas de la gente, de los vecinos de la ciudad, de dirigentes y quizás de algún familiar. Así que vamos a ir construyendo esta entrevista juntos a ustedes. Gracias por estar, como siempre.